todos ustedes, felicidades de antemano. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios que procede de la suprema verdad en persona y conduce a la verdad es viva y eficaz y sigue su avance glorioso, no sólo cuando se escucha en la prédica, sino también cuando es leída y percibida a través de los libros y de otros medios de comunicación social. A todos los miembros de la mesa principal, a los invitados especiales, a los funcionarios escolares, a los padrinos y en especial un saludo especial para los graduandos y graduandas que hoy salen, como decía el padre, de la ignorancia. Y el empeño puesto por los facilitadores. A ustedes, graduandos y graduandas, a los acompañantes y visitantes, nuestro saludo cariñoso para todos. En estos días, en precisamente la semana pasada, que tuvo en el país el presidente de Panamá y también el presidente de Guatemala, el presidente de Guatemala, a buscar información de cómo es que lo ha hecho el presidente Danilo Medina para lograr en tan poco tiempo haber desarrollado y dado un impulso tan grande a la educación dominicana. Y que ha avanzado tanto para el modelo del presidente de la Unión. Y se ella aprende contigo y leer la de México, puede recibir una comunicación y no tiene que buscar nada para salir de la vida de él. Pues eso es más simple. A todos ustedes que esta mañana han venido aquí a este polideportivo de Río San Juan a participar en este hermoso evento. De manera especial a los graduandos y graduandas, mis saludos, mis felicitaciones en este día, donde se inicia un nuevo proceso en la vida de todos ustedes. La verdad que Río San Juan, en la mañana de hoy, con este grupo de graduandos y graduandas que ya suman más de 1.700 ciudadanos, ciudadanas de este municipio, ya saben leer y escribir. Nos faltan dos cosas. Una, las palabras de gracia y nuestro himno.